Muy buenos días, feliz jueves. Llegó este Focus. Es un 2001 o 2002, me parece. Llegó para banda de distribución. Y ya empecé a quitarle todo lo que nos puede estar estorbando para visualizar qué es lo que vamos a hacer. Y miren, ya tenemos aquí. Quitamos un cubrepolvo, es ese cubrepolvo negro que tenemos ahí abajo. Este, son dos tornillos de 8 milímetros. Quitamos la polea de la bomba de agua. Quitamos la polea del cigüeñal. Y bueno, ya nos hicimos espacio para estar, para poder ver en qué vamos a trabajar. Y miren cómo viene esta banda de distribución. Y hasta se le están cayendo los dientes a la banda, miren. ¿Ya vieron? Viene en pésimas condiciones, antes no se reventó. Miren, miren cómo se levantó de aquí. ¿Ya vieron? Viene en pésimas condiciones. Entonces, vamos a quitar este soporte también de motor. Tenemos que quitar este soporte de motor, estos dos tornillos, el tornillo que viene de este lado, este de aquí, este y este, son tres. Vamos a elevar el motor. Pero antes lo quiero poner en punto muerto superior. Hay que quitarle una bujía. Le vamos a quitar una bujía y vamos a ponerle un punto muerto superior. Nos vamos a ayudar de la polea para poder darle vuelta al motor. Y que los árboles también efectivamente estén en punto muerto superior. Ahorita voy a quitar también esta tapa para poder visualizar todo eso. Y bueno, continuamos, amigos. Dios los bendiga. Y con el Focus ya quitamos absolutamente todo. Quitamos el cubrepolvo. Pusimos ahí las marcas con ese tornillito para que estuviera totalmente derecho. Esas marcas las traen los árboles. Ya pusimos en punto muerto superior. Ahí está el desarmador hasta el fondo. Ya nos indica que está en punto muerto superior. Abajo tenemos que hacer una marquita. Hacemos una marca con un plumón. Ok, para que no se nos mueva el punto muerto superior. Ahorita la vamos a hacer. Vamos a limpiar ahí también. Y miren, miren esta banda, ya hasta le hace falta dientes a la banda. Y por aquí está rota. Ah, aquí está rota, miren. ¿Ya vieron? Entonces, miren, está totalmente en pésimas condiciones. Yo ya no había visto bandas de este, en estas condiciones. Pero miren, aquí también le hace falta un diente. Y bueno, continuamos, amigos. Vamos a quitar esta banda. Tenemos. Amigos, les comentaba de las marcas que deben de hacerle a los árboles antes de quitar la banda. Ok, esa marca que tenemos arriba en los árboles, de ambos lados, la hice porque ya lo puse en punto muerto superior. Abajo tenemos el sprocket del cigüeñal. También yo ya le hice una marca. Deben de hacerle la marca donde más se pueda ver, donde está visible. Ok, yo no lo encontré marca a ese sprocket. Vamos a ver abajo. Ok, aquí tenemos el sprocket. No tiene ninguna marca, no tiene una bolita, no tiene absolutamente nada. Esto que parece una flecha no es una flecha. Más o menos, ya hice la marca, no me tengo que equivocar. De ahí no debe de brincar. Y miren, ya tenemos todo. Se me hace más interesante hacer así el video y no estar, vamos a quitar este tornillo y vamos a quitar este otro tornillo. No, ¿por qué? Porque a veces ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando y yo estoy, miran, ese tornillo que está hasta el fondo hay que quitarlo y no se ve. Pero bueno, empecemos. La tolva se quita con cuatro tornillos. ¿Cuáles son? Este es uno, dos, aquí está, miren. Uno, dos, este, dos. Y por acá hay otro. Miren, miren los residuos de la banda, miren. Hay que limpiar todo esto también. Y tres, este es el tercero, miren. Tercero. Y hay un cuarto por acá abajo. Casi están juntos, ¿ya vieron? Son cuatro. Después, el soporte que va a ir atornillado a la carrocería es este. Este es uno. Este hueco que está aquí, dos. Este hueco que está aquí, 3. Y el hueco que está aquí, 4. ¿Ok? Y luego son los tornillos del soporte del motor de la carrocería, que es 1, 2. Y este de aquí, que es el tercero. ¿Ok?
y este es el soporte, para que se den una idea. ¿Sí? Este va así. ¿Ya vieron? Hay que guardar los tornillos. Hay que ser muy precavidos. Aquí yo ya puedo quitar la banda. Este es el tensor, ¿ya vieron? Ese tensor lo vamos a tener que girar. Vamos a aflojarlo, creo que es 10 milímetros. También vamos a tener que cambiar esta polea, este tensor. Perdón, este tensor es de 10, este es como de 15 milímetros. Y ya que quitemos estos dos, vamos a quitar la banda. Y este tornillo aquí se lo dejo porque los sprockets, en la posición que quedan con los buzos, se puede girar. Entonces este tornillo nos va a ayudar mucho para que no se gire. Ahí lo dejé a propósito para que no se gire. Ajá, y se atore con este. No sé cuál quede fijo, si este o este. Pero bueno, ya no van a girar los sprockets, ¿sale? Bueno, continuamos. Quitamos el tensor. Luego quitamos la banda. Aflojando el tensor vamos a tener floja la banda. Y ya una vez floja, pues ya se las muestro. Continuamos. Buenas tardes, ya fuimos por las refacciones, por los repuestos. Miren, este es el tensor. Ya coloqué la polea que viene aquí abajo. Es un dado 15 milímetros, se aprieta. Y aquí ya nada más vamos a colocar la banda, ok. Pero las marcas deben de coincidir. Ahí se desplazó como medio diente o un diente. Entonces vamos a colocar la banda. Vamos a mover el sprocket con un dado Torx, punta Torx 50. Lo ponemos y empujamos poquito el sprocket hacia las manecillas del reloj. Colocamos la banda y vamos a sopletear allá abajo también. Vamos a sopletear toda la porquería que viene ahí para que entre limpiecita la banda. Y continuamos, amigos. Ya limpiamos el exceso de mugre que tenía aquí el sprocket del cigüeñal y los sprockets de los árboles. Yo ya puse, nada más presenté este ajustador. Lleva una guía que debe de entrar aquí en este plástico. Aquí, ok. Esta muesca debe de coincidir con esta línea de acá. Este tornillo es 10 milímetros. Así está totalmente desajustado. Nosotros vamos a ajustar al contrario de las manecillas del reloj con una llave Allen. Con una llave Allen vamos a ajustar al contrario de las manecillas del reloj. Pero primero vamos a poner la banda. Aquí está totalmente desajustado, sin presión. Y aquí tenemos el nuevo valerito. Ok, perfecto. Abajo ya está limpio, la marca está ahí puesta. Ok. Y bueno, vamos a poner la banda y vamos a alinear esas marcas. Continuamos. Amigos, ya alineamos las marcas. Ahí están las marcas de los árboles. Ya están las poleas puestas. Hay que tensar al contrario de las manecillas del reloj. Apretar. Y abajo también ya tenemos la marca. Está todo excelentemente bien. Quedó tensa la banda. Ya todo quedó perfecto. Hay que apretar este tornillo de 15 milímetros. Y pues todo quedó bien, amigos. Excelentemente bien. Aquí lo primero que tenemos que poner es el soporte que tenemos aquí. Este soporte es el primero que tenemos que poner. Y después tenemos que poner el cubrepolvos. Acá está. Es este cubrepolvos. Ya ponemos el cubrepolvos. Y después ya empezamos a armar abajo, amigos. Y eso fue todo. Es un poco estresante. Un poco estresante que coincidan las marcas. Pero pues primeramente Dios, ya quedó, ¿verdad? Hay que pedirle a nuestro Señor que nos dé sabiduría y entendimiento. Ya quedó. Excelentemente ya quedó, miren. Perfectamente ya las marcas coincidieron. Aquí están. Y abajo también la del cigüeñal. Y bueno, pues eso es todo lo que hay que hacer. Esta es la bomba de agua. Ese es el alternador. Ese es el tensor de cómo quitar la banda. También ahorita lo vamos a poner. Es que miren, este lleva un tornillo. A ver si lo puedo sacar por abajo. Pero ya quedó esa sincronización. Quedó perfectamente bien. Ahí está, quedó perfectamente bien esta sincronización. Y bueno, pues el cliente se ahorró unos 14 mil pesos de reparación, porque ya la banda, miren, dejen ir por la banda. Miren, aquí tenemos la banda. Vean. Dice el cliente, no, es que se escuchaba algo como que rozaba y luego le aceleraba más y como que pegaba más duro. Y miren, pues la fuerza centrífuga de los engranes y la fuerza del cigüeñal
pues esto hacían, rompieron la banda y ya le hacen falta como 4 dientes más. Le faltan como 12 dientes a esta banda. Miren, aquí hay otro que le hace falta. Aquí también hay otro. Aquí le faltan 2. Y pues por eso les recomiendo que hagan su cambio de banda a los 40.000, máximo 40.000 kilómetros, amigos. O cada año cámbiensela, porque ya no sabemos qué materiales nos meten. Vean, aquí en la luz, vean cómo está. Cuarteado. Ok, bueno, termino de armar, echamos a andar el carro. Y mientras pues vamos viendo cómo vamos armando, ¿va? Continuamos. Buenas tardes, ya pusimos los 4 tornillos del soporte. Habíamos dicho que son 1, 2, 3 y este que está por acá abajo, 4, ¿ok? Ahora vamos a poner la tolva, vamos a poner esta polea que está aquí de la bomba de agua, vamos a poner la otra tolvita que está por acá abajo, ponemos la banda serpentina y echamos a andar el carro, amigazos. Continuamos. Amigos, ya pusimos la tolva, ahí está 1, 2, 3 y 4 tornillitos. Y hay que poner primero la polea esta de los accesorios, porque si no, no la vamos a poder poner. Ahorita está levantado el motor. Ahorita ya nada más pongo el soporte, pongo la polea, pongo abajo la tolva y la polea grande y ya quedó. Ya lo echamos a andar y ya quedó este carrito. Primeramente Dios, ya quedó. Bueno, continuamos, amigos.